que se llama Ventana TV. And we have a network that's called Ventana TV. Y tenemos un canal en Fresno, en Bakersfield, otro canal en Las Vegas y el nuevo que está en Reno también. And we have a channel in Fresno, Bakersfield, and Las Vegas, and a new one in Reno as well. En cualquier parte que usted tenga un televisor inteligente. But anywhere that you have a smart TV. Que tienen Roku o Amazon Fire o Apple TV. It has Roku, Amazon Fire, Fire TV. Tú busca Ventana TV. You can look for Ventana TV. Así como trajiste los otros canales, algunos no son de Dios, pero ahí están. The same way that you search for other channels that are not of God, but they're there. Así puedes traer el nuestro. Somos en inglés en el día, español en la noche. The same way you can get ours. Yeah. We're English in the day and Spanish at night. Y en este momento, desde aquí de Santa Ana, Templo Calvario. And at this moment, from here in Santa Ana, Templo Calvario. Estamos transmitiendo también al mismo tiempo en todo el network de Ventana TV. We're en also todos los canales esos. En este momento. We're also transmitting to all the networks, all the channels in this moment. Qué buen tiempo vivimos, ¿verdad? What a great time we live in, right? El Señor me enseñó que la sombra de los discípulos sanaba. The Lord showed me that the shadow of the disciple would heal. Y la sombra es algo, es una imagen. And the shadow is an image. Y Dios está usando radio y televisión como esa imagen. And God is using radio and television like that image. Que Dios está usando para tocar vidas. He's using it to reach lives. Yo doy gracias, Pastor Daniel, y al liderazgo por estas noches. Dios va a hacer algo grande esta noche. And I thank God and Pastor Daniel and the leadership for what God is doing these siento nights. Siento una unción que el Señor va a romper cadenas en esta noche. I feel milagros. An anointing that God is going to break chains this evening. Y agradezco mucho que hayan recibido a mi amigo también, al hermano Felipe de Radio Nueva Vida. And I'm so thankful that you've also received my friend Felipe from Radio Nueva Vida. Lo ha escuchado en la radio en algún tiempo. Who knows him or has heard him on the radio. Buenas manos, sí. Un hombre que Dios le ha confiado más de 60 estaciones de radio, todas enlazadas. Y no solo eso, en Alexa y en cualquier parte se puede escuchar Radio Nueva Vida. A man who God has entrusted with over 60 channels, not only on radio but on Alexa and in different areas. Lo conozco por muchas décadas y tiene una palabra esta noche para compartir y luego al final vamos a estar él y yo orando por el que quiera oración. I've known him for many decades and he has a word to share with you tonight. And later tonight we're going to be praying for everybody. Hermano Felipe, come, we love you and let's give him a great big hand. Dale un aplauso. Gracias, Roy. I'm honored to be here tonight. Estoy honrado de estar aquí en esta noche. I want to remind you that there's gifts from the radio that are for you. Quiero recordarles que hay regalos de la radio que son para ustedes. I also have an old Roy story. También tengo una historia vieja de Roy. 35 years ago, Radio Nueva Vida went on the air. Hace 35 años, Radio Nueva Vida fue al aire. And you know what music we were playing? ¿Y saben qué música estábamos tocando? On great big albums. En álbumes grandotes. On turntables before they even had computers. En las las tocadoras de los discos antes de que tengan computadoras. Roy de la Garza. Estamos tocando Roy de la Garza. And so it's such a blessing. Así que es una bendición. And I was in my mind I was remembering about Pastor Danny. Y en mi mente me estaba acordando del Pastor Danny. I was at the Coliseum many, many years ago with Promise Keepers. Estaba en el Coliseo hace muchos años con Promise Keepers. And he was giving a message of salvation. Y él estaba dando un mensaje de salvación. And I literally wept when I saw the people just run to the altar. Literalmente estaba yo en llantos cuando vi a personas correr al altar. So I honor you for your faithfulness, Pastor. Te honro, Pastor, por tu fidelidad. And I'm privileged to be here tonight. Estoy privilegiado de estar aquí en esta noche. Last night I had the honor of praying with people. Anoche tuve la honra de orar con personas. And I have to tell you, it was a very difficult time. Y les tengo que decir, fue un tiempo muy difícil. Because when I looked into your eyes, porque cuando miraba tus ojos, I could see lifelessness. Podía ver falta de vida. Hopelessness. Falta de esperanza. Despair. Desesperación. And it burdened my heart. Y me angustió el corazón. A number of times I could see the eyes of the enemy looking back at me. Una número de veces pude ver los ojos del enemigo mirándome de regreso. And so I went to my room and I asked the Lord, what
what's going on? Así que fui a mi cuarto y le pregunté al Señor, ¿qué está pasando? And I, you know, I felt his compassion yesterday. Y sentí su compasión ayer. And I did last night as well. Y anoche también. And I struggled for a bit and then I went to sleep. Luché un poco y me fui a dormir. And then I felt like the Lord woke me up. Y sentí que el Señor me levantó, me despertó. And began to speak to me a bit about what was happening. Y me empezó a hablar un poco de lo que estaba pasando. And I just want to humbly share my what I feel like he shared with me. Y quiero humillantemente compartir lo que él compartió conmigo. I feel like he asked me to turn to Hebrews, the 12th chapter. Siento que me pidió voltear a Hebreos, el capítulo 12. And this interesting chapter begins with these words. Y este capítulo interesante empieza con estas palabras. That there's a great crowd of witnesses that are watching us. Que hay una multitud grande de personas que están viendo. Those that have gone before. Los que han ido antes. Are looking down upon our efforts. Están mirando abajo a nuestro, our lives. A nuestras vidas. And cheering us on. Y están animándonos. Because they want a completion. Porque ellos quieren algo que se complete. They want the glory of God to fill the earth. Quiere que la gloria de Dios llene la tierra. They want to live in the new resurrected heaven and earth. Quieren vivir en la nueva, en el nuevo cielo y tierra resucitado. And so they're vitally interested in us. Así que están vitalmente interesados en nosotros. And then the passage goes on and it begins to speak about some very difficult language. Luego el pasaje sigue y empieza a hablar de un lenguaje muy difícil. And it's talking about how God is saying, "Who I love." Y está hablando como de cómo Dios está diciendo a quien yo amo. I put them through the fire. Yo los pongo los paso a través del fuego. In my love, I'm purifying you. En mi amor te estoy purificando. In my love, I'm making you more like my son. En mi amor te estoy haciendo más como mi hijo. In my love, I'm giving you what you really, really want in your spirit. En mi amor te estoy dando lo que en verdad quieres en tu espíritu. And that is holiness. Y eso es santidad. And being more godlike. Y de ser más como Dios. And I felt like the Lord saying, "This is what is happening." Y sentí que el Señor estaba diciendo, "Esto es lo que está pasando." It's very difficult. Es muy difícil. It does not mean that I don't love you. No quiere decir que no te amo. It means I do love you. Quiere decir que sí te amo. More than you understand. Más de lo que tú entiendes. And this love will be released. Y este amor va a ser derramado in tangible ways, en maneras que se pueden sentir, especially in the Hispanic community, especialmente en la comunidad hispana, es lo que yo creo. Because you have been chosen by God, porque tú has sido escogido por Dios, to be light carriers, para ser las personas que llevan la luz, and to carry His glory in a special way. Que cargan su gloria en una manera especial. And I don't say that lightly. Y no lo digo ligeramente. I say that because the Lord has impressed that upon me over and over and over again. Lo digo porque el Señor me lo ha puesto sobre mí una y otra vez. And that's why. Y por eso. He's put my love. Ha puesto mi amor. I mean, His love in my heart for you. Quiero decir, su amor de él en mi corazón hacia ti. My faith is not that good. Mi fe no es tan buena. God's faith. For you, la fe de Dios hacia ti is very high. Es muy alta. I have more faith than you do. Yo tengo más fe que tú. Especially because of the things that, you know, we're all going through. Especialmente por las cosas que estamos pasando. And the, you know, the Lord said, I felt like He said, help them with an example. Y yo sentí que el Señor me dijo, ayúdales con un ejemplo. You know, about 20 years ago, if when you get up tomorrow morning, if you live in Santa Ana. Look up and you'll see the mountains over here. Cuando te levantes mañana si vives en Santa Ana, mira arriba y vas a ver las montañas aquí. They're 4,000 feet high. Están 4,000 pies de altura. Very high. Muy altos. And I was up there and I built a little radio station. Y yo estaba allá arriba y yo construí una radio de estación chiquita. Let me say it again. I helped to build a radio station. Déjame decir otra vez. Ayudé a construir la estación de radio. And that's a little station that serves Santa Ana, 90.1. Y es una estación pequeña que sirve a Santa Ana, el 98.1. That station is only 10 watts. Esa estación solo es de 10 watts. You know, when you go home, you turn on your lights, you're going to have maybe a 100 watt light bulb. Cuando vas a tu casa y prendes la luz, vas a tener tu luz como de 100 watts. This is only 10 watts. Esto nada más es de 10. It's not very powerful.
No es muy poderosa. I wish we could make it more powerful, but the government says, nope, this is all you can do. Me gustaría hacerla más poderosa, pero el gobierno dice, no, eso es todo lo que puedes hacer. So if you're in a car, it sounds really good. Así que si tú estás en un carro, suena muy bien. You get behind a building and it doesn't sound so good. Pero te pones detrás de un edificio y no suena tan bien. Because it doesn't have enough power. Porque no tiene suficiente poder. How I wish I could build a station that was 1,000 watts. ¿Cómo me gustaría hacer una estación de 1,000 voltios de poder? Or 5,000 watts. O 5,000 voltios de poder. We're on stations that are 100,000 watts. Estamos en estaciones que están a 100,000 voltajes de poder. And I felt like the Lord was saying, that's what He's doing in our lives. Y sentí que el Señor estaba diciendo, eso es lo que estoy haciendo en tus vidas. We can be a 10-watt station. Podemos ser una estación de 10 voltajes. And the light will go out. Y la luz saldrá. Not very powerfully, but it'll go out. No muy poderosamente, pero saldrá. But God has better plans for you. Pero Dios tiene mejores planes para ti. He wants you to be 1,000 watt or 10,000 quiere or 100,000. Un voltaje de 1,000, 10,000 o 100,000. But we can't carry His glory. Pero no podemos cargar su gloria. If we're corrupted. Si estamos corruptos. If we're full of the flesh. Si estamos llenos de la carne. If we're conditioned by lust. Si estamos condicionados por la lujuria. If we don't love God with all of our hearts. Si no amamos a Dios con todo nuestro corazón. And so in His love. Así que en este amor. This is what He is doing, I believe. Eso es lo que yo creo que está haciendo. And tonight. Y en esta noche. I believe that there's going to be a river of mercy. Yo creo que va a haber un río de misericordia. That's going to flow. Y va a fluir. To help us. Para ayudarnos. Because He is full of compassion. Porque Él está lleno de compasión hacia nosotros. I want you to look at that cross. Quiero que veas esa cruz. You know, Pastor Roy said yesterday that nails didn't hold Jesus to the cross. El Pastor Roy dijo ayer que los clavos no mantuvieron a Jesús en esa cruz. It was His love for you. Fue tu amor por ti. Not for the person just sitting next to you. No para la persona a tu lado. But for you. Pero para ti. For me. Para mí. Okay. If we understand this. Si entendemos esto. And it's very hard during these difficult times. Y es muy difícil en estos tiempos. It will change our lives. Va a cambiar nuestras vidas. You know why I know that? ¿Sabes por qué sé eso? Because that happened to me. Porque eso me pasó a mí. I had given up on myself. Yo me había dado por vencido en mí mismo. I was a Christian, but I was an unbelieving believer. Era un cristiano, pero era un cristiano que no creía. And then God in His mercy came and poured His love all over me. Y Dios en su misericordia vino y derramó su amor sobre mí. It was like buckets of love being poured. Era como cubetas de amor siendo over derramadas. And over. Una tras otra vez. And it washed away all this junk. Y limpió toda esta basura. All this unbelief. Toda esta falta de all creencia, this corruption. Toda esta corrupción. I couldn't believe that He didn't give up on me. No podía creer que no se dio por vencido en mí. I had given up on myself. Yo me había dado por vencido en mí mismo. But that love of God. Pero ese amor de Dios. Is unending. Nunca se acaba. It's powerful. Es poderosa. And it's here. Y está aquí. I felt it last night. Yo lo sentí anoche. He's full of compassion está for lleno us. De compasión hacia nosotros. And He's working with us. Y está trabajando he's con not nosotros. Caught off guard because of the COVID pandemic. No lo encontramos por sorpresa por la pandemia. He is on the throne. Él está en el trono. He has a plan. Y él tiene un plan. And I'm telling you, He has a special, special plan for the Hispanic people. Y te estoy diciendo que tiene un plan especial, especial para las personas hispanas. He wants to use you. Te quiere usar. To change this country. Para cambiar a este país. He wants to use you. Te quiere usar a ti. So that this country can go out into the world. Para que este país pueda ir hacia el mundo. And bring in the great harvest of the end times. Y traer la cosecha de los fines de tiempos. You are important to Him. Tú eres importante para Él. And His love for you. Y su amor hacia ti. Is far greater than you can imagine. Es más grande de lo que te puedes imaginar. So don't lose heart. Así que no pierdas esperanza. Prepare your heart now. Prepara tu corazón. I know Pastor Roy has a very special message for you. Yo sé que el Pastor Roy tiene un mensaje muy especial para ti. But look at this cross. Pero mira esta cruz. And remember what He did. Y acuérdate de lo que hizo. In love. En amor. For us. Hacia nosotros. Thank you. Gracias.
Gracias, hermano Felipe. Gloria a Dios. Estamos viviendo en tiempos muy únicos. We're living in very unique times. Parte de lo que Dios está haciendo es preparando a su pueblo. Part of what God is doing is preparing his people. Y hay un clamor que se está escuchando. And there is a shout, a cry that is being heard. De hombres y mujeres que se desconectaron de Dios. Of men and women that disconnected from God. Se cerraron iglesias. Churches closed. En algunas áreas por mucho tiempo. In some areas for a long time. Salimos afuera, tuvimos drive-through church. We went out, we had drive-through church. Actualmente en Victory Outreach de Fremont. Right now in Fremont Victory Outreach. Me tocó tener un servicio afuera en el parking lot. I had to have a service outside in the parking lot. Hice un llamado. I did a call. Y luego que veo que los carros empezaron a mover hacia mí. And I saw all the cars come towards me. Dije, no, salgan de sus carros y pasen. I said, no, get out of your cars and come forward. Pastor Anthony dijo, eso no se había hecho. Pastor Anthony said, that hadn't been done in months. Y pasaron. And they came forward. Era un tiempo muy difícil y peligroso. It was a very hard and difficult time, me dangerous tocó time. Ser, ministrar en varias iglesias en sus primeros eventos. I had to, the chance to minister in various churches in their first events. Hermano Felipe y un servidor cancelamos un servicio toque de sanidad en San Jose, California. Brother Felipe and myself had to cancel a healing service in San Jose, California. Esperábamos gran multitud y grandes milagros. We expected a great multitude and great miracles. El día antes, en marzo, es cuando se cerraron todas las iglesias. The day right before in March was when all the churches closed. Ahora, hermanos, cuando algo así pasa, now when something like that happens, todos los hijos de Dios, all the children of God, que todavía somos hijos de Dios, that are still children of God, encontramos nuevas maneras de comunicar. Find new ways to communicate. El Señor me enseñó, the Lord showed me, qué pasó allá en el Antiguo Testamento y dejé mis ojos de viejito allá en alguna parte. He showed me what happened in the Old Testament. Pero sucede en cuando el enemigo entró. But it happens when the enemy entered. Destruyó el templo. He destroys the temple. Y destruyó la pared que estaba alrededor de la capital. And he destroyed the wall that was around the capital. Después, after, Nehemías iba a levantar esa pared. Nehemiah would raise up that wall again. Pero ellos habían pasado años y años sin reunirse. But they had passed years and years without gathering together. Desde que el templo fue tumbado. Since the temple was torn down. Y dice la Biblia esto. And the Bible says this. En Ageo capítulo 2, verso 1 al 4. In Haggai chapter 2, verses 1 through 4. Dijo, en el mes séptimo, a los 21 días del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta diciendo, habla a Zorobabel, diles esto. ¿Quién ha quedado entre vosotros que haya visto esta casa en su gloria primera? ¿Y cómo la veis ahora? ¿No es ella como nada delante de vuestros ojos? Pues ahora, Zorobabel, ten ánimo, dice Jehová. Ten ánimo tú también, Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y cobrad ánimo, pueblo todo de la tierra, dice Jehová. Y trabajad, porque yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos. It says, on the 21st day of the seventh month, the word of the Lord came through the prophet Haggai. Speak to Zerubbabel, son of Shealtiel, governor of Judah, to Joshua, son of Josedek, the high priest, and the remnant of the people. Ask them, wait, who of you... remnant of the people? Yes. Oh, good. Go ahead. Who of you is left who saw this house in the former glory? How does it look to you now? Does it not seem to you like nothing? But now, be strong, Zerubbabel, declares the Lord. Be strong, Joshua, son of Josedek, the high priest. Be strong, all you people of the land, declares the Lord. And work, for I am with you, declares the Lord Almighty. El Señor estaba diciendo, es tiempo de trabajar. The Lord was saying, it is time to work. Y levantar el templo. And raise up the temple. Hermanos, iglesias que hemos sufrido económicamente o numéricamente. Brothers and churches who have suffered economically or numerically. Es hora de levantar otra vez
la casa del Señor. It's time to rise up again, the house of the Lord. Y darle la prioridad que se merece. And to give it the priority that it deserves. Ahí estaban poniendo el fundamento. Right there they were placing the foundation. No iba a ser fácil reconstruir. It wasn't going to be easy to reconstruct. Nunca es fácil reconstruir. It is never easy to reconstruct. Pero el Señor dijo, yo voy a estar contigo. But the Lord said, I will be with you. No podemos dejar que la tarea que está por delante, we cannot allow that the work that is ahead of us nos haga perder el ánimo, make us lose hope, porque el problema será grande, because the problem will be big, el trabajo será enorme, the work will be enormous, de levantar otra vez lo que había, to rise up again what was pero there, pero dice el Señor, yo voy a estar contigo, but the Lord says, I will be with you, en el proceso voy a estar contigo, in the process I will be with you. Escúchenme, hermanos. Listen to me, brothers. No es fácil construir y reconstruir. It is not easy to construct and reconstruct. Lo que el enemigo vino en tumbar esa casa. When the enemy came to destroy the house. El enemigo también vino a matar, robar y destruir. The enemy also came to rob, kill and destroy. Puede ser como hemos sufrido en todo el mundo, una pandemia tan fuerte. It could be how we've all suffered in the world, this pandemic that's been so strong. Pero es hora de reconstruir. But it's time to reconstruct. Hay hombres y mujeres que son intercedores. There are men and women who are intercessors. Que dejaron de interceder porque su cuerpo estaba bajo ataque. Who stopped interceding because their body was under attack. Hay personas que se desanimaron y desconectaron. There were people who lost hope and they disconnected. Por temor. Out of fear. Un temor justificado. And a justified fear. Pero hermano, es hora de reconstruir. But brothers, it is time to reconstruct. Mira, en Ezra, capítulo 3 y el verso 10. Look, in Ezra, chapter 3, verse 10. Hay un relato de cómo empezó a funcionar cuando primero pusieron el fundamento. There's a story of how it started to work when they first started putting the foundation. Porque la gente está bien distraída ahorita. Because the people are really distracted right now. ¿Y sabe qué pasa cuando un cristiano se distrae? And you know what happens when a Christian is distracted? Luego entra el desánimo. Then the hope comes in. Y el enemigo, ahí es donde empieza a atacar. And that's when the enemy goes in to attack. Aunque Cristo vive en mi corazón. Even though Jesus Christ lives in my heart. ¿Qué está pasando conmigo? What's happening with me? Me siento triste. I feel sad. Ofendido. Offended. Como que no valgo nada. Like I'm not worth anything. Desesperado. Desperate. En depresión. In depression. Necesitamos regresar a la casa de Dios. We need to come back to the house of the Lord. Necesitamos volvernos a conectar al lugar llamado casa de Dios. We need to go back and connect to the place that's called the house of the Lord. Mire, voy a inyectar esto aquí bien rápido. I'm going to inject this really quickly. No es parte del mensaje, pero aquí va. It's not part of the message, but it belongs here. No voy a cobrar extra por esto. I'm not charging extra for this. Pero Asaf en el Antiguo Testamento era uno de los salmistas. But Asaf in the Old Testament was one of the psalmists. Y dijo, casi resbalan mis pies. And he says, my feet almost slip. Ya casi perdió su fe en Dios. He almost lost his faith in God. Porque miró a los malos y cómo prosperan. Because he saw the evildoers and how they prosper. Dice, eso no es justo, no sirven a Dios y mira cómo prosperan. That's not fair, they don't serve God and look at how they prosper. Esa pregunta lo molestó tanto. That question bothered him so much. Que casi resbalaban sus pies. That his feet almost slipped. Dijo él. Is what he said. Pero dice en el Salmo 71, dijo, hasta que entré al santuario. But in Psalm 71 it says, until I went into the sanctuary. Comprendí el fin de ellos. I understood the end of them. Yo no sé cuál sea la inquietud tuya. I don't know what your worry may be. Quizás tú ya sepas que el malo va a prosperar por una temporada. Maybe you already know that the evildoer will prosper for a season. Pero si hay algo que te hace tus pies resbalar, but if there's something that makes your feet slip, perder tu fe y confianza en Dios, to lose your faith and trust in God, es en el santuario donde vas a comprender como él comprendió. It's in the sanctuary where you're going to understand what he understood. En donde se alaba al Señor. Where you worship donde the Lord. Donde se reúne el pueblo de Dios. Where the people of God get together. Dice la Biblia que allí hay paz. The Bible says that there's peace. Estaban ya, hermanos, necesitaban enfocar. They needed to focus.
Se perdió todo. Everything was lost. Mira Ezra capítulo 3 verso 10. Look at Ezra chapter 3 verse 10. Y cuando los albañiles de templo de Jehová echaban los cimientos, el fundamento, they were laying the foundation, pusieron a los sacerdotes vestidos de sus ropas con trompetas y a los levitas, hijos de Asaf, ahí está Asaf, con címbalos para que alabasen a Jehová según la ordenanza de David, rey de Israel, y cantaban alabando y dando gracias a Jehová, diciendo, porque Él es bueno, porque para siempre su misericordia sobre Israel. Y todo el pueblo aclamaba con gran júbilo, alababa a Jehová, alabando a Jehová, porque se echaban los cimientos de la casa de Jehová. Okay, translate this part instead of reading. Ya pusieron el piso. They've already placed the flooring. Ya pusieron el fundamento. They've placed the foundation. Pastor, yo me acuerdo cuando Templo Calvario estaba en aquel otro auditorio. Pastor, I remember when TC was in the other auditorium. Me impresionó mucho que antes de poner la carpeta, it impressed me that before putting the carpet, pusieron los nombres de almas que querían que vinieran a la iglesia y conocieran al Señor. They put the names of souls that they wanted to come to church and know the Lord. Is that true, Pastor? Lo pusieron en el fundamento, and gloria they placed a Dios. On the glory ganar to God. Almas en el fundamento. To win souls in the foundation. Aleluya. Y estaba el fundamento. And the foundation. Y luego agarraron trompetas. Was set, and then they grabbed trumpets. Se vistió el grupo de alabanza. The worship team got dressed. Y todo hicieron una producción tremenda. And they did a tremendous production. Porque se había puesto el fundamento. Because the foundation had been laid. El fundamento. The foundation. Qué gozo, ¿verdad? How glorious, right? Pero mira lo que estaba pasando al mismo tiempo. But look what was happening at the same time. Dice, muchos de los sacerdotes, los levitas, de los jefes de las casas paternas, ancianos que habían visto la casa primera, viendo echar los cimientos de esa casa, lloraban en alta voz mientras muchos otros daban grandes gritos de alegría. Now read verse 12. But many of the older priests and the Levites and family heads who had seen the former temple wept aloud when they saw the foundation of the temple being laid, while many others shouted for joy. Los ancianitos, the elders, los que quedaban allí, the ones that were, still remained, que habían visto el templo antes de ser destruido, they had seen the temple before it was destroyed, y su gloria que tenía, and the glory that it had. Ya estaban como a 70 y 75 años de edad. They're already about 70, 75 years old. Y ahí están estos chamacos de 20 y 30. And there are these kids of 20 and 30. Con trompetas. With trumpets. Y con vestuarios. And with dressings. Y buena producción. And a great production. Y ellos están gozando. They were having joy. Y los ancianitos están llorando. And the elders were crying. Mira lo que dice. Look at what it says. Verso que sigue. The next verse. No podía distinguir el pueblo el clamor de los gritos de alegría y la voz de llanto, porque clamaba el pueblo con gran júbilo. No one could distinguish the sound of shouts of joy from the sound of weeping because the people made so much noise. Si tú nunca te has conectado a la casa del Señor, if you have never connected to the house si of the Lord, nunca has entregado tu vida a Cristo, if you've never given your life to Christ, este es un buen momento de hacerlo. This is a great time to do it. Porque el Señor va a levantar producción. Because the Lord will raise up a production. Luces y drama y producción buena. Lights and drama and good production. Pero a veces nosotros, but sometimes we, nos acordamos de la primera gloria que tenía la casa. Remember the first glory that the house had. Ya la iglesia no es como era. The church isn't like it was before. Ya no se canta igual. They don't sing the same. Yo me acuerdo los servicios hasta las 3 de la mañana. I remember the services that would go to 3 a.m. Y la gloria de Dios. And the glory of God. Por eso dice, ¿quién vio esta casa en su primera gloria? That's why it says, who saw this house in its first glory? Ahí estaban llorando. There they were crying. Estaban puesto el fundamento. They placed the foundation. Pero así no se hace. But that's not how you do it. Y al mismo tiempo, and at the same time, no se oía los llantos de ellos.
You couldn't hear their cries. Porque los que estaban gozando. Because the ones that were in porque joy. Porque aunque era solamente el fundamento. Because it was only, although it was only sabían the foundation. Que ya había empezado el Señor a reconstruir su casa. They knew that the Lord had already begun to reconstruct the house. La casa del Señor está hecho con piedras vivas. The house of the Lord is made with living stones. Nosotros somos esas piedras vivas. We are those living stones. Juntos formamos la casa de Dios. Together we form the house of su the Lord. Presencia. His presence. Y esta noche, and this evening. Y en los próximos pocos años, in the next few years. Yo no sé si es temporada, meses, o años, I don't know if it's a season, months, or years. El Señor va a estar reconstruyendo su casa. The Lord will be reconstructing his house. Y no vamos a poder estar lamentando por cómo eran las cosas antes. And we will not be able to lament for how the things were before. Vamos a tener que decir gracias por lo que hiciste. We're going to have to say thank you for what you did before yesterday. Pero gracias por lo que vas a hacer ahora. But thank you for what you're going to do now. Es un día nuevo. It's a new day. El mismo Cristo de poder. The same Christ of power. Que no cambia su naturaleza. That doesn't change his nature. Ni cambia su amor. Nor does he change his love. Sus métodos his para alcanzar gente. To reach people. Siempre están cambiando. Those are always changing. Yo tengo mucho tiempo en el Señor. I have a lot of years in the Lord. Yo me puedo acordar. I can remember. Cuando la iglesia de habla español en Estados Unidos. When the Spanish-speaking church in the U.S. Era pecado la televisión. When it was a sin to watch TV. Había nomás tres canales. There was only three channels. ABC, NBC, CBS. ABC, NBC, and CBS. Y no había control remote. And there was no remote control. Actualmente, tenías que levantar el trasero. You'd actually have to get off your butt. Y caminar. Did you really just say that? I did. Okay. Y caminar hacia adelante. And walk towards the front. Y manualmente cambiar el canal. And manually change the channel. Ustedes están muy joven. You're too young. Para saber eso, ¿verdad? To know that, right? Y los pastores predicaban, ¡eso es un demonio! And the pastors would preach, ¡that is a demon! Ahí tienen un demonio en su casa. There you have a demon in your house. Con la cola conectada en la pared. With your tail connected to the wall. Le tienen que ajustar los cuernos para que agarre la recepción. So it can get reception. Bueno, algunos tenían de esas antenas, otros tenían un gancho de metal. Well, some of them had those antennas, others had a hanger, a metal hanger. Y era pecado. And it was a sin. Ahora una iglesia efectiva tiene que estar en los aires, en el aire. Now an effective church has to be on air. Ahora dicen, yo no creo que eso es una iglesia verdadera porque no salen en la tele. Now they say, I don't think it's a real church because it is, no they don't come out on TV. No tienen Facebook ni nada de they eso. They don't even have Facebook or anything like that. Hermano, cuando la gloria del Señor se derramaba en servicios en los 60s y 70s. Brothers, when the glory of God would pour out in the services in the 60s and 70s. Yo soy niño de los 60s, pero adolescente de los 70s cuando andaba predicando en todo el mundo. I'm a child of the 60s, but a teen of the 70s when we were preaching all over the world. Las iglesias latinas eran las más chiquitas y más feas. The Hispanic churches were the smallest and the ugliest. Las bancas estaban hechas por los hermanos. The benches, the pews were made by the brothers. Con madera donada. Out of wood that was donated. Clavos grandotes que sobraron. Big nails that were extra left over. Y a veces uno se sentaba en uno de esos. And sometimes you would sit on one of them. No era de Dios eso. It was not of God. Y rechinaban. And they would squeak. No querían poner sign. And they didn't want to put any signs. No querían que nadie supiera dónde voy. They didn't want anyone to know where they were going. ¿Tú vas a esa iglesita de los aleluyas? Oh, you're going to go to the church of the hallelujahs? No, es que me jalan, me llevan a la fuerza. No, okay. It's because they make me, they force me to go. Yo no sé dónde pasó. I don't know where it happened. Pero el Señor nos dio otra reputación. But the Lord gave us a different reputation. Ahora son las iglesias más grandes. Now they're the biggest church. Llegó ministerios como el de Templo Calvario. Ministries came like Templo Calvarios. Y Pastor Daniel de León. And Pastor Danny de León. Que empezaron a mostrar que se puede hacer algo para el Señor en una forma excelente. That began to show that you can do something for the Lord in an excellent way. No tiene que ser chafa ni hecha así nomás. It doesn't have to be cheap or done just like that. It can be well and excellent. Puede ser buena y excelente. No, ahora es diferente la reputación. Now the reputation is different. Esos aleluyas son ricos todos. Those hallelujahs, they're all rich. Así nos llaman. That's what they call us. No,
nomás espera que el Señor empiece a derramar las riquezas verdaderas sobre su pueblo. Now wait until the Lord pours out his real riches sí. over his people, and if that's to come. El ministerio del pastor Dan y esta iglesia y otras nos enseñaron que se puede hacer todo con excelencia. Pastor Dan's ministry and of this church and other churches showed us that we can do everything with excellence. Y aquí están los viejitos viendo el fundamento y llorando. And here are the elders watching the foundation and crying. No tiene la gloria que tenía antes. No, it doesn't have the glory that it had before. Pero los que están gritando y diciendo gracias por lo que estás haciendo, Señor. But the ones that are shouting and saying thank you for what you're doing, God. No se ha terminado la cosa, el Señor está poniendo fundamento. God is putting a foundation. ¿Sabes que si el Señor está jalando tu corazón? You know that if God is pulling your heart, que las promesas que has hecho para mejorar tu vida, that the promises you've made to better your life, que incluyen ahorrar dinero, that includes saving ir money, al gimnasio, going to the gym, perder la barriga, losing your stomach, que todo eso, that all of that, implementa también la casa del Señor, is also implements in the house of the Lord. Y cuando lo hagas, hermano, como lo estaban haciendo ellos. And when you do it the way they were doing it. Dice que estaban los dos viendo el fundamento. It says that they were both looking at the foundation. Y dice, yo voy a estar contigo. And he said, I will be with you. Hermano, el Señor va a estar con nosotros en el proceso. Brothers, the Lord will be with us in the process. El Señor está llamando ahora. The Lord is now calling. A hombres y mujeres. Men and women. Que necesitan. That need. Ser, o van, perdón, bien, van a ser usados. Well, better yet, they're going to be used en tu talento. In your talents. Dios te necesita. God needs you. Eres actor, actriz. You're actor or actress. Cantas, escribes. You sing, you write. Decoras. You decorate. ¿Quién crees que te puso ese talento en tu corazón? Who thinks put that talent in your heart? Who Dios do you think? Te dio eso. God gave you that. No, Pastor Roy, yo no tengo ningún talento. No, Pastor Roy, I don't have any talents. Sí me dijo una hermana, dije, todos tienen algo like por lo cual fueron creados. Everybody has something for which they were created. Todos tienen algo. Everyone has something. Y dice, no, yo no. And you say, no, not me. ¿Qué tienes de valor? What do you have of value? ¿Cómo? How? ¿Qué what te do you mean? Costó? What cost you? Me dijo, mis dientes. She told me, my teeth. ¿Tus dientes? Your teeth? Me sacó de rollo, sinceramente. She caught me off guard, sincerely. Sí, hermano Roy, con dentistas, esta sonrisa me costó $4,000. Yes, brother Roy, with dentists, this smile cost me $4,000. Encontré tu don. I found your gift. La puse en la entrada de la iglesia, en el lobby. I put her at the entrance of the church in the lobby. Para dar los boletines. To give out the bulletins. Cuando alguien nuevo llegaba. When someone new came. Primero que miraba una sonrisa de $4,000. The first thing they would see was a $4,000 smile. Welcome to the house of the Lord. Ese niño está jugando esos games todo el tiempo. That kid is playing those games all the time. No se lo voy a quitar. I'm going to take it away from no, him. No, ponle límites. No, no, put limits. Pero yo doy gracias a Dios por los jóvenes que tenemos que corren todo el network. But I thank God for the young people that we have that run the entire network. Eran gamers. They were gamers. Y ahora están gaming for Jesus. Now they're gaming for Jesus. Dios tiene algo para ti en esta reconstrucción. God has something for you in this reconstruction. Y hermanos, Dios ha guardado algo. And God has saved something para nosotros en este último día. For us on this last day. Te lo voy a tratar de poner en cápsula. I'm going to try to. Porque incluye los milagros que Dios va a hacer hoy. Because it includes the miracles that God's going do to do tonight. Do you have Daniel up there, please, Daniel? Let's put that up there. My notes are stuck here. That never happened with paper notes, but it happened with this. So, totally stuck. All right. Ahora, dice así, tú, Daniel, guarda en secreto las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. ¿Cuántos están de acuerdo que estamos en esos días? How many of you are in accordance that we're in those days? Yo estoy esperando mi éxodo de planeta Tierra. I'm waiting for my exodus out of planet Earth. Todo lo que estamos viendo es señales que los días se acercan al fin del tiempo, cuando Cristo va a volver y hacer todo nuevo. Everything that we're seeing is the signs that God is coming. Hay we're seeing something algo new. En la palabra que podemos, toda revelación está ahí.
There's something in the word that we can see. All revelation Pero is there. El Señor está alumbrando algo But the Lord is lighting something para up este último día para su pueblo. For this last day for his people. Go to the next slide. Porque, hermanos, la palabra dice esto. Because the word says this. Antes de que Dios sacara Israel de Egipto, Before God took Israel out of Egypt, no eran egipcios. They weren't Egyptians. Pero vivían en Egipto. But they lived in Egypt. Nosotros cristianos somos, no somos del mundo. Us Christians, we're not of the world. Pero estamos en el mundo. But we're in the world. Ellos esperaban su éxodo. They were waiting for their exodus. Su salida. They're out. ¿Cuántos esperan la salida? How many of you are waiting for your exodus? Nuestro éxodo. Our exodus. Antes de sacarlos. Before taking them out. Le dijo, habla al pueblo y que cada uno pida a su vecino, cada uno a su vecina. Alhajas de plata y de oro. Jehová dio gracia al pueblo en los ojos de los egipcios. And he said, call the people and they will all bring their neighbor and they will bring their neighbors and gold and silver. Les dijo, diles que pidan oro y plata a los egipcios. He said, tell them to ask the Egyptians for gold and silver. ¿Qué quieres? What do you want? ¿Tienes oro? Do you have gold? Sí. Yes. ¿Cuánto quieres? How much do you want? ¿Qué tanto tienes? How much do you have? ¿Aquel montón? That whole bunch. Okay, con eso tengo. Okay, that's enough. Yo creo ni sabían por qué le estoy prestando mi oro y mi plata a esta gente. I don't even think they knew why they were letting these people borrow their gold and their silver. Luego el Señor los sacó. Then the Lord took them out. Con todo lo que habían pedido prestado. With everything that they had asked borrowed. Y el Señor, tú planeaste un robo ahí. And I said, Lord, you planned a robbery there. Sounds like a heist to me. Suena como robo para mí. Y el Señor me dijo, no, yo no le robé nada a nadie. He said, no, I didn't rob from anybody. Nunca cambió de dueño, el oro y la plata es mía, dice el Señor. They never changed from owner, the gold and the silver is mine, says the Lord. Ahora la voy a poner en mano de mi pueblo. It was in their hands and now I'm going to put it in the hands of my people. Escucha bien, les dio una gracia. Listen carefully, he gave them a grace. Un favor. A favor. Sobrenatural. Supernatural. Para oro, plata, bendición y éxito. For gold, silver, blessing and goodness. Yes, and success. Porque no salieron deshechos. Because they didn't come out broken. Pobres. Poor. Derrotados. Destroyed. El Señor los sacó de una grande victoria. The Lord took them from a great victory. Y los llevó al lugar de leche y miel. And he took them to the land of milk and honey. Wow. Ese favor que les dio antes de su éxodo. That favor that he gave them before their exit. Es lo que el Señor está destapando hoy. Is what God is opening tonight. La riqueza de Dios the richness of God, no es del mundo. It's not of the world. Es para el Hijo de Dios. It's for the child of God. No para decir, mira todo lo que tengo. Not to say, look at everything that I have. Pero como hijos de Dios en estos últimos días, but like children of God in these last days, el trabajo de abrir canales, de abrir iglesias, de evangelizar naciones, the work of channels, opening churches and evangelizing nations va a ser tan grande will be so big que si tú entras al cuerpo de Cristo hoy, that if you enter into the body of Christ today o regresas a conectarte a la casa del Señor otra vez, or you come back to reconnect with the house of the Lord again, hay un favor sobrenatural que va a venir sobre sus hijos aquí en planeta Tierra. There will be a supernatural favor that will come over his children here on planet Earth. Vas a poder gobernar sobre riquezas para financiar la obra de Dios. You will be able to govern over riches to finance the work of God. O como era el lema de Templo Calvario por mucho tiempo. Or how the motto of TC was for a long time. Bendecido para blessed bendecir. To bless. Oh, wow. Gloria a Dios. Por última escritura, Romanos capítulo 8, verso 32. Last scripture, Romans 8, 32. La razón que tenemos riquezas. The reason we have riches es porque uno fue hecho pobre. Is because one was made poor. Esa cruz muestra lo que Jesús hizo sobre ella. That cross shows what God Christ did over it. Y este retrato lo uso aunque es poco ofensivo. And this picture, even though it's a little offensive. Yo me acuerdo de las películas de antes. Jesús siempre era güero.
I remember the old movies from before. Jesus was always blonde. Tenía pelo como de baby shampoo que se veía. He had hair like como shampoo de bebé. Un halo. Un aro. No sudaba. He didn't sweat. Y hasta cuando lo golpeaban por alguna razón no se miraban los golpes. Even when they hurt him for some reason, you would never see the injuries. Pero fue horrible lo que él sufrió. What he suffered. Y lo que sufrió en su cuerpo, and what he suffered in his body, es el castigo que nosotros merecíamos. Was the punishment that we deserved. Porque somos una bola de pecadores todos. So we're a bunch of sinners, nadie all of us. Nadie se debe creer mejor que otro. Nobody should think themselves better si than the creen next. Mejor, si es mejor, es mejor pecador. If they think they're better, yeah, they're better, a better Porque sinner. Todos han pecado. Because everyone has sinned. Pero dice, habla ahora al pueblo que cada uno pida a su vecino, bueno, etcétera. Pero vamos al la escritura de Romanos 8:32, esa no es, dice. Léelo, por favor. He who did not spare his own son. El que no escatimó o retuvo ni a su propio hijo. But gave him up for us all. Wait, who's translating for you? Pero lo entregó por todos nosotros. How will he not also? ¿Cómo no juntamente con él? Along with him, graciously give us all things. ¿Cómo no nos dará todas las cosas juntamente con él? Todo lo que necesitamos, everything that we need, está en él. Is in him. ¿Cómo no nos va a dar? How will he not give us? Si ya dio, he already gave lo mejor que él tenía. The best that he had. Por lo que él hizo en la cruz, for what he did on the cross, tenemos riquezas y tesoros. We have riches and treasures. Lo que falta a veces es hombres y mujeres de fe. What we're missing sometimes is men and women of faith. Tú estás aquí esta noche porque tienes fe. You are here this evening because you have faith. Te atreves a arrebatar algo que ya es tuyo. You dare to grab what is already yours. Por lo que hizo Jesús. For what Jesus did. Yo quiero reclamar la gracia y el favor que tú tienes para mí, Señor. I want to reclaim the grace and favor that you have for me, Lord. Por lo que hizo Jesús en la cruz. For Jesus Christ did on the cross. Gracia. Grace. Gracia. Grace. Cuando no recibes el perdón que mereces. When you don't receive forgiveness that you deserve. Favor. Favor. Cuando sí recibimos. When we do receive. Las bendiciones que no merecemos. The blessings that we don't deserve. Señor tiene favor para su pueblo. The Lord has favor over his people. Pero sabes dónde está. But you know where it's at. En su presencia. In his presence. Sus riquezas en gloria. His riches in glory. Su presencia es su gloria. His presence is his glory. Y esta noche las personas que van a sanar. And this evening the people that will van heal. Van a recibir un milagro. That will receive a miracle. Yo sé que hubo algunos anoche y I know la there otra was noche. Some last night and the other night. Hay alguien que recibió un milagro, una sanidad anoche o la otra noche y quiere compartirlo así bien rápido. If there's anybody that wants to share a healing that happened last creo night or the other night. Va a ayudarme quickly a facilitar eso si hay. Queremos oírlo. If there is, we want to hear it. Pero hermanos, vamos a arrebatar del favor de Dios. But brothers, we're going to grab the favor of the Lord. ¿Tú no calificas para la compra de esa casa? You don't qualify for the purchase of the house. ¿Hay alguien más calificado que tú para tomar ese puesto y ese aumento de sueldo? There's someone more qualified than you to take that position and that raise. Pero este favor que viene sobre ti, but that favor that comes over you, te va a mantener sano, will maintain you bendecido, healthy, blessed. Y estamos esperando nuestra salida. And we're waiting for our exit. Bendecido. Blessed. Para bendecir. To bless. Recibiendo para compartir. Receiving to share. Recibo de gracia, doy de esa gracia. I receive of grace and I give of that grace. Conmigo. Stand up with me. Nadie viendo a sus lados un momento. No one look to your sides. Esta gracia y favor que el Señor está derramando sobre su pueblo. This grace and favor that the Lord is pouring out over his people. Tenemos una ventana de tiempo. We have a window of time. Where we have to do what God has called us to do. En donde tenemos que hacer lo que Dios nos ha llamado a hacer. Para expandir y crecer. To expand and grow. Oh, hermano. Vamos a darle gracias a Dios. We are going to give thanks to God. Se ve diferente la iglesia. The church looks different. Funciona diferente. It works differently. Ay, pero gloria a Dios. El Señor está en medio but de su pueblo. God. The Lord is in the midst of his people. Está edificando. And he's edifying. ¿Sabes que están aquí? Si hay alguien que no ha sido, no se ha entregado a Cristo. And if there's anyone here that hasn't given their life to Christ. No es parte de la familia de Dios. That's not part of the family of God.
Por creación, sí, Dios te creó, pero by creation, yes, God created you. Nunca has nacido de nuevo. But you've never been born again. Entregándote a Cristo. Giving yourself to Christ. Hazlo. Do it. No hay mejor tiempo. There's no better time. Para que tu vida sea renovada. So that your life can be renewed. Bendecida. Blessed. Prosperada. Prospered. Tus hijos transformados. Your children transformed. Tu economía bendecida. Your economy blessed. Tu cuerpo protegido. Your body protected. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Levanto la protección de Dios. I lift up the protection of God. Sobre el pueblo de Dios. Over the people of God. Necesito orar por líderes. I need to pray for leaders. Líderes, líderes, líderes. Leaders, leaders. Pastores, pastors, asistentes, assistants. Hombres y mujeres que están viendo hoy en casa o en alguna parte. Men and women that are watching home somewhere. El enemigo ha arrojado dardos encendidos contra ti. The enemy has thrown fiery darts towards you. Dios te ha protegido, aquí estás todavía. God has protected you, you're still here. Algunos creían que ni iban a llegar a este año. Some people thought that they wouldn't even get to this y year. Y aquí estás. And here you are. Porque Dios tiene un plan para because tu vida. Because God has a plan for you. No ha terminado contigo. He hasn't finished with your life. Conéctate al plan de Dios. Connect to the plan of God. Cierren sus ojos e inclinen su rostro. Close your eyes and bow your heads. Por un momento quiero que nadie mire a sus lados. For one moment, I don't want anyone to look to their sides. El Espíritu de Dios te va a hablar. The Spirit of God is going to speak to you. Quizás eres uno de los que está lamentando por los cambios que ha habido. Perhaps you're someone that is lamenting for the changes that have happened. En el precioso cuerpo de Cristo. The precious body of Christ. Cuando digo la iglesia, estoy hablando de todas las iglesias. And when I say the church, I'm talking about all the churches. O quizás eres uno de los que apenas está viendo lo que el Señor está haciendo y nos estamos gozando. Or maybe you're one of those that are barely seeing what God is doing and you're rejoicing. Conéctate. Connect yourself. Entrégate. Give yourself. Recibe el regalo que Dios te da. Receive the gift that God has given you. Jesús murió para que seas perdonado. Jesus died so that you would be forgiven. Un hombre me dijo una ocasión esto, dijo, yo estoy dispuesto a morir por Dios. A man once told me on an occasion, I am willing to die for God. En este momento el Señor no anda buscando quien muera por él. In this moment God's not looking for someone to die for him. Él busca quien quiera vivir por él. He's looking for who wants to live for him. Él murió por ti para que tú vivas por él. He died for you so that you would live for him. Y si te atreves, va a estar contigo. And if you dare, no he will be with dejar. You. He won't leave you. El momento más triste ahí in va a estar the saddest moment, he'll be by your side. Todo hombre o mujer que necesite entregarse al Señor. Every man or woman that needs to give themselves to the Lord. Voy a guiarte en una oración llamada oración de arrepentimiento. I'm going to guide you in a prayer that's called the prayer of repentance. Para recibir lo que la Biblia llama el regalo de salvación. So that you can receive what the Bible calls the gift of salvation. Luego tú conéctate a la casa del Señor. Then connect to the house of the si Lord. Si no tienes donde, aquí está una iglesia. If you don't have anywhere, there's a church right tienen here. Tienen muchos diferentes ministerios donde tú te puedes conectar. They have many ministries where you can connect. O si tienes una, conéctate más que nunca. Or if you have one, connect yourself more than ever. Si es un lugar que te ayuda a desarrollar lo que Dios quiere que tú seas. If it's a place that helps you develop what God wants you to be, conéctate bien. Connect yourself well. Y si no, no estés perdiendo tiempo allí. And if not, don't waste your time there. No se trata de un edificio. It's not about a building. Se trata de ser parte de la familia de Dios. It's about being part of the family of God. Señor, yo quiero entregarte mi corazón. Lord, I want to give you my heart. Si eres de otra iglesia o de ninguna. If you're no from another church or of none. Por ahora yo quiero que salgas de tu asiento. It doesn't matter for right now. I want you to come out of your seat. Busca un lugar aquí. Los sugieres nos van a ayudar para guardar una distancia propia. Look for a place down here. Pero tú ven por acá y quiero guiarte en oración. Come forward and I want to lead todo you va a cambiar. In prayer. Everything's desde going adentro to change. Hacia afuera. From the inside y out. Algunos vienen para conectarse con Dios por primera vez. And some of you have come to connect with God for the first time. Y otros vienen a volverse a conectar and con Dios. Others have come to reconnect again with God. Este es tu momento. This is your moment. ¿Quién más viene? Ven. Who else will come? Come. Y ustedes que están en casa, que están viendo, tú también puedes hacer la oración you que voy a guiar. You that are at home watching, you can also orar. Make this prayer. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Y si alguien más desea venir antes de orar, venga, ahora es cuando. And if anyone else wants to come before we pray, si son pareja, come. Now is the time. Juntos. If you're a couple, come together. Yo estoy sintiendo en espíritu que hay unas parejas que toda su casa y familia vino el diablo y sopló y los ha estado destruyendo a todos. I feel in the spirit that there are couples here that the enemy came in, blew over your house and is destroying everyone. El Señor quiere que tú sepas. So God wants you to know.
que él sabe lo que está pasando, that he knows what is happening, y va a reprender al enemigo and de tu casa. He's going to rebuke the enemy from your house. Va a romper esa maldición. He's going to break that curse. Tu abuelo fue alcohólico, tu papá alcohólico. Your grandfather was an alcoholic, your father an alcoholic. Y el enemigo te ha convencido que no hay salida para ti. And the enemy has convinced you that there's no out for you. Esta noche se va a romper esa maldición. This evening that curse is going to break. Hay hogares que están sufriendo ataques horribles. There are homes that are suffering terrible attacks. Puro pleito día y noche. Fights night and day. Un ambiente de guerra. A place of war. Esta noche el Espíritu de Dios va a traer paz a ese hogar. This evening the Spirit of God is going to bring peace to that home. Algunos que tienen un hijo o una hija que parece que el enemigo torturó sus mentes. Some of you have a daughter or a son that it looks like the enemy tortured their minds. Es exactamente lo que pasó. That's exactly what happened. Pero esta noche el Señor va a sanar esa mente preciosa. But this evening God is going to heal that precious mind. Tú no te enojes con la persona que te ha hecho la vida difícil. Don't be mad with the person that has made your life difficult. Enójate con el diablo. Get mad with the enemy. Por engañarnos. For tricking us. Por golpearnos. For hurting us. Pero di jamás. But say never. Ahora mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Greater is he that is in me that is in the world. Ustedes que están aquí para oración, you guys that are here for prayer, te felicito. I congratulate you. Por hacer una oración que puede cambiar toda tu vida. For making a prayer that can change your entire life. Desde adentro hacia afuera. From the inside out. Dios está reedificando las iglesias, God la iglesia. God is re-edifying the churches, the church. Y te necesita ahí en el fundamento. He needs you there in the foundation. Anciano o joven. Elder or young person. Inclinen su rostro. Bow your heads. Repitan esta oración. Repeat this prayer. Y no solo los que han pasado, allá todos para animarlos. And not just everybody, anybody that's here, everyone, so we can encourage them. Y alguien en casa, tú también haces esta oración. And you at home also make this prayer. Listo, quiero oíros. Digan, Padre. I want to hear you say, Father. Vengo a ti. I come to you. Con corazón abierto. With an open heart. Todos han pecado. Everyone has sinned. Y yo también. And I as well. Perdóname, Señor. Forgive me, Lord. Entra a mi corazón. Enter into my heart. Salva mi alma. Save my soul. Recibo a Jesús. I receive Christ como mi Salvador. As my Savior. Yo creo. I believe que Él murió en la cruz. That He died on the cross. Y derramó su sangre. And He poured of His blood. Para pagar. To pay el castigo de mi pecado. The punishment of my sin. Te quiero seguir. I want to follow you. Y te quiero servir. And I want to serve you. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. ¿Quién está sufriendo dolor en este momento? Who is suffering pain in this moment? ¿Qué pasa contigo? ¿Dónde te duele? Your daughter? What's your name, sweetie? What is it? Sally. Nelly? Sally. 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 All right. My dad brought me to this church in 1990, and you prayed for me. I prayed for you here at this church in 1990. And I was diagnosed with breast cancer at the age of 24, and I'm 56 right now. And you prayed over me and you said, you're gonna see your daughters grow up. And so I brought my daughter because she was also diagnosed with breast cancer. Oh. And she's 26 and all my family's here. Uh-huh. And now if God heals you, then He can heal her. So I prayed for you how many years ago? Well, it was 1990 when you prayed for me. Wow. And you had breast cancer. Yes. And God healed you. Yes, amen. Okay, and so now you bring in your daughter. This is awesome. And my in-laws and my son is here, and we all came, and my dad's sister. What are you going to do if the cancer completely disappears, like it happened to you? What are you going to do? Are you going to be thankful to God? I'm thankful to God, and I want to serve God. Yes. And I gave my life to Him many times. All right. And I did it again today. Thank you for that testimony. Nona Felipe, would you come and pray with her right here? Stretch your hand, everybody, towards her. We're still going to pray the prayer of repentance in a moment. We're going to pray for her right now for her healing. Ahora por su sanamiento ahorita. En el nombre de Jesús. The name of Jesus. Y mientras oramos por ella, si hay alguien que sufre de cáncer. And while we're praying for her, if there's anyone that suffers from cancer, yo sé que hay más que uno. I know that there's more than tumores, one. Tumores, malignidad, malignancies.
Alza tus manos allí donde estás. Raise your hand right there where you're at. Y vamos a reprender cáncer. And we're going to rebuke cancer. Si estás viendo en casa, if you're watching at este home, es tu momento. This is your moment. En el nombre de Jesús, in the name of Jesus, deshacemos todo cáncer. We take apart all cancer. Toda enfermedad. All sickness. Todo malignidad. All malignancy. Deshacemos de este cuerpo. We take it out. Reclamamos of el beneficio de sanidad. We reclaim the benefit por of healing. Por las llagas en la espalda de Jesús. By the scars on the Jesus, Christ's back. God, thank you, Lord. Gracias, Señor. Mija, you thank the Lord for your healing. Say thank you, Lord. Miren, vamos a orar esta oración. ¿Listos? We're going to pray this prayer. Ready? ¿O ya lo hicimos? Or ¿ya lo hicimos? Okay, miren. Hay hombres y mujeres que se han desconectado y tienen que volverse a conectar. Si tú ya hiciste eso, pero yo quiero orar por alguien que está en casa. There are men and women who have disconnected and have reconnected. Que necesita un milagro. I want to pray for someone that's at ¿tú home tienes that alguien needs en casa? Healing. Está en line mirando, está en quimioterapia. ¿Cómo se llama? Wendy Aguirre. ¿Cómo? Wendy Aguirre. Wendy. Tiene Wendy. Quimioterapia le están dando. Está viendo ahorita en vivo. Wendy, sí. Levanta tus manos, preciosa, y di gracias por mi sanidad. Just say thank you for my healing, Wendy. Just say it. Thank you for my healing. Gracias in fact, por mi sanidad. Alguien más que padece de cáncer o algo así. Anyone that has cancer or anything like that. Alza las manos y empieza a dar gracias a Dios por la sanidad. And begin to thank God say, for the healing. Thank you for the healing, Lord. Gracias por la sanidad, thank Señor. Thank you for the healing, Lord. Gracias por la sanidad, Señor. ¿Quién más está padeciendo dolor en alguna parte de su cuerpo? Who else has pain in some part of their body? ¿En dónde, señora? ¿Ese hombro? ¿Qué pasa con el hombro? Hace aproximadamente 3 meses se me hizo una cirugía de un tumor maligno. ¿Te quedó así después de la cirugía? A esta semana, ayer me hicieron saber que se está queriendo regresar. Sí, venga por acá y alza tus manos y vamos a orar. ¿Quién está ayudando en el altar? ¿Cómo tu nombre? ¿Cómo? María, si se te quita el dolor va a estar contenta. Álzalas y di gracias, Señor. Extienden su mano hacia ella todos. Y todo el que sufre de alguna cosa maligna en tu cuerpo, everyone that suffers from something malignant in your body, sigue diciendo gracias por mi sanidad, continue Señor. To say thank you, God, for my healing. Reprendo cáncer, I rebuke cancer, tumores, tumors, toda malignidad, all malignancy, en el nombre de Jesús, in the name of Jesus, deshacemos esa enfermedad, we take apart that sickness, enviamos la mano del Señor, we send the healing hand of God, y su God palabra para sanar, and his word to heal, en el nombre de Jesús, in the name of Jesus. Mira, hermanos, vamos a estar orando mientras cantamos un coro. This we're going to be praying while we sing a song. Hermano Felipe ya está orando por algunos aquí, yo también. Brother Felipe is already praying for some nos people. Nos siguen con desinfectante para limpiar entre cada persona por quien oramos. We're going to be disinfecting between people. Pero tú dale gracias a Dios por el milagro. But you thank God for the miracle. Dios te sana la espalda. God is healing tus your riñones, back. Your kidneys. He'll put a new heart inside of you. Pone un corazón nuevo en ti. Abre tu oído open sordo. Open your ears. Quita ese tumor de tu cuerpo. Take that tumor away from en el your nombre body, de in the Jesús. Name of Jesus. Nos van a guiar en algo y vamos a estar orando. You're going to guide us in something we're si going tú to be quieres praying, oración, if you want healing, quédate prayer, donde estás. Stay where you're at. Y alza tus dos manos y sabemos. And raise both of your hands and we'll si know. No quieres oración, puedes regresar a tu lugar. If you don't want prayer, you can go back gracias to your seat. A Dios que hiciste esa oración. Thank God that you did that prayer. Conéctate bien con la casa del Señor. Connect yourself well with the house of God. Y si hay alguien más que necesita la oración, and if there's anyone else that needs vamos prayer, a tomar estos momentos para poner manos y hacer la oración de fe. We're going to take these moments to lay hands and make the prayer of faith. Mientras tú no le pidas, tú di gracias por mi sanidad. Meanwhile, don't ask, just say gracias thank you, God, por for el your milagro. Healing. Thank you for the vas miracle. A sentir la diferencia. You're going to feel the en difference in the name of Jesus. Vamos a adorar al Señor. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré,
andaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré, siempre has sido fiel. Yo sé que tú mueves montañas, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. Abriste el mar en el desierto, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. Confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré, tú eres fiel. En ti confiaré, promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré, siempre has sido fiel. Oh, siempre has sido fiel. Ustedes
sea oración, pase al frente. Aquí está el Señor obrando a través de los pastores. Así de que pase. Los que gustan ya pueden irse a la casa. Los que están en línea pueden irse a la casa. Pero nosotros seguimos, seguimos en fiesta. Por eso que tenemos los Royal Rangers y las misioneritas. Padres, por favor, recójanlos. Pero aparte de ellos, si usted necesita oración, pase al frente, porque esta es una oportunidad que Dios nos da. Así de que estamos esperando en Dios, confiando en Dios, pidiéndole a Dios, y Dios escucha la oración del pueblo. Gloria a Dios, aleluya. Los que gusten quedarse, sigan orando, sigan glorificando a Dios, sigan observando lo que Dios está haciendo y denle gracias a Dios. Dios es bueno y para siempre su misericordia. Dios es bueno y para siempre su misericordia. Amén. Él nunca deja a su pueblo. Dios está con nosotros. God is not a God that abandons us. No, sir. He's always with us. He is always with us. If you need prayer, please come to the altar so that they can pray for you. Usted necesita oración, pase a este altar para que oren por usted.